Querida senadora, estamos listos. Pues antes que nada, muchas gracias. Es viernes. Además de que hoy toca, pues no es tan temprano, ¿verdad? Pero qué bueno que están aquí, que hayan venido. Miren, el día de mañana se cumple un año de la tragedia de Tlahuilpan. Y por ello quisiera yo comentarles, como hidalguense, pues la verdad para mí fue algo muy, muy delicado, muy grave lo que pasó. Al final fallecieron 137 personas, muy pocas de las hospitalizadas lograron sobrevivir, prácticamente un par de niños que se trasladaron a Estados Unidos y una persona que estaba en el hospital de rehabilitación. Los de Zumpango fallecieron y fueron falleciendo poco a poco, uno a uno, hasta llegar a la cifra de 137. Muchas autoridades han querido relacionar este accidente, incluyendo al propio presidente de la República, como si las personas que ahí se dedicaran fueran huachicoleros. Es más, uno de los jóvenes internados sobreviviente con 77% de quemadura, que ahorita lo van a ver en un video, nos dijo que a él se referían en el hospital como el huachicolero, al joven. Oye, ¿y cómo va el huachicolero? Oye, ya se ve el huachicolero, ¿no? Hoy mismo el presidente, lo escuché en la mañana, decir que era una práctica común en Hidalgo el huachicol. Pues sigue siendo una práctica común. O sea, Hidalgo es el estado que más tomas clandestinas tiene. Coincido con el presidente que hubo colusión de las autoridades, sí, y probablemente siga habiendo colusión con las autoridades, porque este fenómeno en Hidalgo simple y sencillamente no se logra eliminar. Y en este contexto yo quisiera decir que lo que pasó ahí tiene que ver también, no desestimo que Hidalgo de manera permanente, es más, yo unos días antes en la tribuna de San Lázaro dije que Hidalgo era uno de los estados donde todo mundo sabía dónde vendían huachicol, o sea, uno llega a Tlahuilpan, Tlaxcuapan, Tezontepec y la gente sabe dónde venden huachicol. Bueno, les voy a pasar un primer video del día miércoles del caos que había en Hidalgo en la venta de gasolina. Entonces, si toda la gente hubiese comprado la gasolina con los huachicoleros, pues nadie no hubiera estado esperando que abrieran las gasolineras. Sí creo que es muy importante que se precise que gran parte de la tragedia tiene que ver con una escasez de combustible que había empezado a mediados de diciembre. Efectivamente, se habían cerrado ductos, no había gasolina. De hecho, muchas gasolineras de Hidalgo van a cargar gasolina a Tamaulipas, no en la refinería de Tula. O sea, eso hasta la fecha sigue pasando. O van a cargar a la refinería de Salamanca. Entonces, primer video, me gustaría que lo pusieran. No, el año pasado, antes de que sucediera la explosión. O sea, son prácticamente varios kilómetros de fila para cargar gasolina. Para mí es muy importante que este contexto lo entiendan. Porque qué fácil es decir que la población es huachicolera cuando no se reconoce que el gobierno federal había generado una psicosis por la falta de gasolina. Entonces, me gustaría también ahora que veamos estos tres testimonios. Ese está en YouTube, si lo quieren ver, ahí está, es del miércoles, un poblador lo subió porque no había gasolina. Y lo mismo era Pachuca, Tepa, en todo. Entonces, la gente tenía que ir a trabajar, algunos eran taxistas y se había vuelto un problema. Mi propia familia me decía, oye, hoy me puse desde las 3 de la mañana a formar para gasolina. ¿Por qué? Pues porque trabajan fuera. Eso hay que entender el contexto. Y en ese contexto es que varias familias se explican. Mi hijo se dedicaba. Ahí está. Mi hijo se dedicaba, era chofer de ADM.
El 18 de diciembre él partió de Uruapan, Michoacán, a Tlahuelilpan por el trabajo. Y en ese lapso del mes estuvo trabajando con su tío. Desafortunadamente fueron ahí al lugar porque pues, había mucho movimiento. Habrán llegado ellos 15 minutos antes de la tragedia, por curioso. De hecho, pues sus abuelos paternos viven cerca de ahí. Así que, pues, destino, no sé, pero llegando él enseguida se fue la explosión. Pues es una etiqueta demasiado fuerte, fea. Por la pulsera que traía fue por la que se reconoce. ¿Por qué estaban tus hijos ahí? ¿A qué atribuyes tú que estuvieran ahí? Porque los vinieron a invitar. ¿Vita? A mi hija, que había gasolina y que los militares estaban dejando pasar. Es cuando llegué allá, era una cosa espantosa. Ya, había carros de volteo, había infinidad de cosas, ambulancias, corrían por un lado, por otro, las ambulancias salían, nos queríamos colgar de ellas para ver si iban ahí nuestros familiares, pero desafortunadamente no. Un día laboral como siempre, trabajando, y pues un familiar me habla por teléfono y me dice que hay derrama de combustible y pues se nos hace fácil asistir al lugar, así como muchas personas asistieron al lugar. Ahí yo llegué al lugar como a las 6 de la tarde, me parece más o menos. Y como mi automóvil estaba del otro lado, tardé más tiempo. Les doy el video para que... Pero en ese momento yo me encontré otro. No, espérate. Y pues no duró ni 15 minutos, yo creo, y explotó todo. Yo estaba todavía ahí con ella. Pues la gente va a juzgar a todo el mundo. Yo creo que juzga sin saber nada de lo que eran las personas. Así haya habido rateros, así haya habido personas trabajadoras, había una necesidad antes que eso. Bueno, se los pasamos. O sea, lo que aquí yo quiero precisar es que mucha gente, o sea, esto que dice el presidente hoy, que se hacían zanjas, esa zanja era de riego. O sea, si existen esas zanjas en Hidalgo porque son zonas de riego por donde pasan los ductos. No es que la gente hiciera esas zanjas para que... Porque lo que debe entender hoy el presidente, que sí me llama la atención, es que esto era una práctica común de que se soltara el combustible para que todo el mundo lo recogiera. Si es una práctica común el huachicol, lo que no era una práctica común es que todos los habitantes fueran a recoger gasolina. Había gente que tenía una garrafa de 5 litros y que falleció en el lugar. Entonces, yo lo que quisiera decir es, aquí hay un tema que me parece bien que el presidente reconozca hoy, pues que ha sido la tragedia que más le ha impactado durante su gobierno, de mayor tristeza. Y al ver al titular de Protección Civil, David León, y hoy explica todos los protocolos que aplican en caso de fugas. Justo esos son los protocolos que no se aplicaron en Tlahuelilpan. Estaba el ejército. ¿Ven ustedes los videos? Estaba el ejército y el ejército no hizo nada para que la gente no llegara. Estaba Protección Civil. Pemex estaba a 17 kilómetros de ahí. La fuga empezó a las 12 del día. Pasaron prácticamente 6 horas sin que la autoridad actuara. Y por eso, por este contexto, que sí es muy importante para mí empezar a quitar la idea de que todos los pobladores que estaban ahí eran huachicoleros. Creo que eso... o sea, los verdaderos huachicoleros siguen siendo huachicoleros, siguen sacando huachicol, y ahí podía haber habido ignorancia, desconocimiento, quizá gente que sí tenía esa práctica. Pero yo quisiera empezar a decir, sí hay un problema de actuación del gobierno. Por eso presenté un punto de acuerdo para que se les diera la categoría de víctimas. Me parece bien los apoyos, reconozco que se han dado apoyos a la población. Han sido desorganizados, aislados. Ahorita hay todo un debate por un memorial donde se quieren poner 10 millones de pesos y la gente dice, mejor denos ese dinero porque hay muchos niños huérfanos. Hay personas que fallecieron que tenían 4 o 6 hijos. Bueno, la señora primera, la segunda que les pasé, su hija tenía apoyo de estancia infantil, su nieta. Ella se quedó con su nieta porque falleció su hijo y falleció su hija. Fallecieron ambos padres en el accidente.
y no tienen el apoyo de estancias infantiles que el presidente ofreció darle a las abuelas. La única que tiene apoyo es su otra nieta mayor de 300 pesos al mes. Entonces, ¿qué es lo que estamos presentando nosotros ante la CEAP con esto del punto de acuerdo? Que sí se aprobó, que la CEAP presente un informe. Se aprobó en el punto de acuerdo que la Comisión de Derechos Humanos presente un informe. Lo que no se quiso aprobar, y hay comentarios que me parecen muy complicados de algunos senadores y diputadas, yo me sentiría incómodo, dijo Germán Martínez, de darle la categoría de víctimas a delincuentes. Bueno, si son delincuentes tendrían que estar en la cárcel. Si eran delincuentes, el gobierno tenía que haberlos apresado y puesto a disposición del Ministerio Público y les hubiera salvado la vida, al menos. Entonces, mi postura no es que estemos apoyando a delincuentes. Me parece que la omisión de actuación, por lo que acaban de llegar, porque a lo mejor David León no tenía todavía los protocolos, había despedido al personal que conocía el tema, no se aplicaron protocolos que pudo haberle salvado la vida. Entonces, también el punto de acuerdo establece que la Fiscalía General de la República dé un informe de si hay responsabilidades de servidores públicos en su actuar que llevaron a esa tragedia. Pero más allá de querer ver gente en la cárcel, los servidores públicos en la cárcel, yo lo que quisiera es que continúe el proceso que inició ayer en la CEAP. Reconozco que la titular de la CEAP haya recibido a las familias y se les empiece a dar el iniciar el proceso de calidad de víctimas. Ahorita, en primera instancia, van a apoyar a un joven, no sale en el video, pero hay otro joven que tuvo también quemaduras en todo su cuerpo, es de los pocos sobrevivientes, pero necesitan bajarle las manos, dice él, ¿no? Porque las tiene así, por las quemaduras. Y necesita una cirugía en el ojo, porque perdió un ojo y el otro pues tiene problemas, entonces necesita una cirugía. Entonces, la CEAP ya, aunque todavía no tiene la calidad de víctimas, ofreció empezar a acompañar a estas familias para los que no tienen apoyos económicos, becas. Pues sí reconozco que ha habido apoyos, no estoy discutiendo, pero el apoyo para víctimas es muy distinto. Es un apoyo que tiene que ver con reparación del daño. Que les dieron 15 mil pesos por familia, pero pues esos 15 mil pesos no garantizan que los niños que quedaron huérfanos, 4 o 6 niños, puedan tener un desarrollo en un futuro. Entonces, ese es lo que quiero comentarles. Se aprobó el punto de acuerdo en la Comisión Permanente. 3 cosas se aprobaron: que la Fiscalía General de la República dé un informe, que la CEAP haga un trabajo para determinar si son o no son víctimas, y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos dé un informe de las investigaciones que se realizaron. También las víctimas estuvieron ayer en la Comisión de Derechos Humanos. Agradezco y reconozco a la titular que se les haya recibido. Y de aquí va a iniciar pues el proceso legal para que se les dé la condición de víctima. La ley establece en este artículo que cuando hay una omisión del gobierno, que en este caso yo sí considero que pues al haber personal de Sedena, al haber personal de la Policía Federal y no haber actuado para evitar el accidente, pues podrían configurarse la violación de los derechos humanos de las personas fallecidas. Hay quien me dice, pero si son delincuentes, bueno, en México no hay pena de muerte. Aunque fueran delincuentes, aunque estuviera ahí el que picó el ducto, pues nadie merece pagar con la vida un delito. Lo que se debe haber hecho es detenerlo y presentarlo ante el Ministerio Público de esa manera pues posiblemente salvarle la vida. Entonces, estamos en ese trabajo. El artículo 4 de la Ley General de Víctimas establece que son víctimas todas las personas que resientan un daño ocasionado por un delito o una violación a sus derechos humanos. Lo que aquí nosotros estamos argumentando es que se violaron sus derechos humanos por no haber actuado el gobierno con protocolos como el que hoy presentó el presidente en la mañana. Me parece, ese es otro de los temas, la no repetición del hecho. Creo que se están tomando medidas adecuadas para que no se repita esto. Sí me parece que, a pesar de que aquí aprobamos la ley de prisión preventiva oficiosa para el huachicoleo, pues algo no está funcionando en Hidalgo
que siguen picando los ductos de Pemex. Pues eso sería mi postura, y insistir que el entorno en que se dio el caso de Tlaulilpan sí tiene que ver con un mal manejo de la escasez de combustible. Ustedes ven el video de los kilómetros de coches formados en Tlaulilpan 2 días antes de la tragedia, y tiene que ver con una no actuación adecuada de la autoridad. Muchas gracias. Senadora, tenemos pregunta de los compañeros de los medios. Les pregunta primero Rafael Montes de Milenio. Senadora, buenos días. Me gustaría que me recordara, porque no tengo ahorita presente, si hubo detenidos ese día y si fueron vinculados a proceso. ¿Tiene usted ese dato? ¿O los dejaron allí pensando que fallecieron como parte de la explosión a los responsables de haber abierto este ducto? Y menciona que pues algo no está funcionando en Hidalgo, que siguen picando los ductos. ¿A qué atribuye usted que no se haya logrado pues detener esta práctica de picar los ductos, sobre todo en esa entidad, que pues tanto usted como el presidente reconocen que es la entidad con mayor casos, con más casos de huachicoleo? Y si me permite una pregunta fuera de este tema, su opinión sobre estas denuncias que se presentaron contra Santiago Nieto por no respetar la presunción de inocencia en diferentes casos. Gracias. Bueno, el primer tema, ese ducto ya ha sido picado inclusive nuevamente. En ese mismo lugar ya ha habido otras fugas. Para tú poder picar un ducto, tienes que tener alguien adentro de Pemex que te diga que el ducto está vacío. O sea, tú no puedes llegar a colocar una T para extraer combustible si no tienes una contraparte que te diga que en ese momento no va nada de combustible. Entonces, por eso para mí la colusión entre la autoridad y el huachicoleo, pues definitivamente coincido con el presidente que existía, y pienso que sigue existiendo por la cantidad de piquetes al ducto. En segundo lugar, pues las personas que realmente habían picado el ducto ya no estaban en el lugar. Los huachicoleros sí saben el manejo de combustibles. Ellos sí saben en qué momento puede explotar, porque ahí había una nube ya de gasolina densa. De hecho, otra de las personas que nos encontramos, el que tuvo quemaduras de 70%, fue a buscar a un tío que le dijeron que ya estaba muy mal. ¿Por qué? Porque tenía horas oliendo el combustible, y le dijeron, oye, es que tu tío está como loco. Y dice que trató de sacarlo y no quiso venirse. Y el muchacho fue el que tuvo el accidente y él empezó a irse ante la negativa del tío. O sea, yo lo que quiero precisar es que había gente desde curiosos, había gente que quiso sacar a sus familiares. Porque el joven me dice, ni se podía sacar la gasolina, porque era un chorro así. Dice, pues ni se podía obtener gasolina. La verdad, empezamos a levantar la que quedaba en las canaletas. ¿Pero cuánto podías levantar en las canaletas? O sea, yo sí quisiera precisar pues que huachicoleros ahí en ese momento ya no estaban, ¿no? Por eso no pudieron detener a nadie. El ejército en ese momento no tenía una preparación de protección civil. Se ve por los videos que presenta hoy el presidente que los militares ya tienen más precisión de qué hacer en una fuga. ¡Qué bueno! Pero en ese momento, pues simplemente dejaban pasar a la gente como si nada, y la Policía Federal, mucho menos. Entonces, fallaron los protocolos de protección civil, eso lo tendrá que determinar la Comisión de Derechos Humanos, pero desde mi punto de vista como ingeniera, siento que si hubieran actuado, no hubieran fallecido las personas. Y la tercera pregunta era de... Pues mira, Es un tema muy delicado, yo lo dije en la tribuna, pues ya no hay una presión por el voto, pero ahora tenemos a la UIF. Yo así lo siento. De hecho, alguien me dijo, oye Xochitl, te quiero decir que te están investigando, ¿eh? Así como sigue de rijosa aquí en el Senado y tú eres de las que está en la lista, ¿no? Y le digo, ay puta, pues me vale madres porque nunca me he robado un peso. Y, o sea, pero si te lo dicen tus compañeros senadores, imagínate lo que no pasará afuera. Me parece inadecuado que se quiera utilizar información que desde mi punto de vista muy personal, y le tengo todo el respeto a Santiago Nieto, y no porque tenga miedo que me investigue, creo que hay investigaciones que la prudencia ayudarían a que tuvieran un buen término. Porque si lo dices, puede ser que le adviertas a la persona, ¿no? Ahí vienen por ti. Pues ya se les peló el del huachicol de Pemex, el coronel Taiwitz o Trawitz o famoso. ¿Por qué? Pues porque dice, estamos investigando a fulano.
Y luego te enteras que ese fulano pues ya no está en el país. ¿Por qué? Pues porque le anticipaste que... Entonces creo que ahí también no solo la presunción de inocencia, sino puedes poner en riesgo la investigación. Entonces yo sería mucho más prudente en ese tipo de información. Y ya cuando lo tengas, pues ya lo das a conocer. Vean hoy a la Reina del Sur, ya le descongelaron las cuentas, ¿no? ¿Por qué? Porque en tribunales pues acaban ganando la no presunción de inocencia. Que sí se debe de haber, o sea, que está bien que se le haya denunciado y que se le investigue penalmente. Pues mira, si hay una persona que siente que se le violó su debido proceso, pues está en su derecho, ¿no? Tampoco me gusta que sea nada más para emparejar el marcador, ¿no? O sea, si hay elementos, pues sí, si no, pues no. La siguiente pregunta es de Mayolo López, del Grupo Reforma. Sí, como dices que la colusión persiste, ¿qué tan importante es que el fiscal le entre en serio y presente un reporte? Y la segunda, ¿cuántos cachitos estarías dispuesta a comprar para pegarle al avión? Mira, el primero, me lamento lo que pasa en Hidalgo, pero es algo que no pasa de ahorita. Pasa desde hace muchos años. Sabíamos de exdiputados federales, de políticos, dueños de gasolineras en Hidalgo, que ya tenían el reporte de robo de la pipa con combustible. O sea, este fenómeno en Hidalgo ha sido algo delicado, grave. Me dice la señora, me dice, y eso es lo que tendría que investigar. Yo he ido a hacer un trabajo de campo por el tema de víctimas, pero pues obviamente te enteras de muchísimas otras cosas. Que en muchos de los casos la propia autoridad, policía estatal, pues permitía que la gente entrara a estos ductos sin hacer nada. O sea, había como un entendido con la policía del estado. Entonces, ¿cómo es posible que sepamos dónde venden huachicol en los demás municipios que ahora están, porque se fueron hacia Totonilco, ¿no? Se fueron hacia Tlaxcuapan, a Metepec, o sea, se están moviendo, ya no Tlahuilpan, porque Tlahuilpan está en el ojo del huracán. Pues yo sí creo que es momento de que el presidente reconozca que nunca se cerró el ducto, que las famosas pipas que nos dijo que se compraron para cerrar el ducto, pues no se cerró porque lo siguen picando. Ese es el primer reconocimiento que el presidente tiene que decirnos. Y no se cerró porque técnicamente era imposible cerrarlo. Cuando intentaron poner las pipas para descargar el combustible en los buques, las colas, imagínate, conectas un ducto y se va todo el combustible y descarga un buque en 3 horas. Imagínate estar cambiando la toma de pipa en pipa. Pues el proceso era complicadísimo. Entonces, para rehabilitar el suministro de combustible, tuvieron que volver a abrir el ducto. Y algo que el presidente nos dijo, pero que hoy ya no lo dice, es que ese ducto se había cerrado. Entonces, primero, ese ducto sigue abierto. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues se tiene que tener un sistema de inteligencia de muchísima magnitud para detectar quiénes son los personajes, que no debe ser el director de Pemex, deben de ser operativos que saben a qué horas se vacía, dónde puedes picar, qué tipo de combustible va a pasar, porque también hay diferentes tipos de combustibles. Y sí creo que ahí como que se creyó que con la explosión esto iba a dejar de suceder. Ya vimos que no dejó de suceder. Porque mira, si todos hubieran sido huachicoleros se hubiera acabado, se murieron. Pues no, era población. Yo sí quisiera que de verdad se pudiera dar el mensaje que mucha de esta gente era gente del pueblo, que estuvo ahí producto también de la psicosis que se había generado por la falta de combustible. Y el cachito, me parece que tenemos que ponernos ya serios en este gobierno, de verdad. O sea, te ganas el avión, ¿qué fregados haces con un avión? O sea, todo es populismo. Que el presidente acepte que ese avión se debe y que lo que nos van a pagar por el avión se le tiene que pagar a la arrendadora financiera. Que era un lujo, que se lo venda a Aeroméxico, o sea, que se lo venda, que quede aquí en el país en una empresa seria que le pueda dar una operación y le pueda dar otro uso a ese avión. Entiendo que no lo quiera usar, o sea, veo que su
jefa de Morena tiene otros gustos, pues a lo mejor ahí con sus amigos pudieran colocarlo, pero me parece absurdo, de verdad. Creo que es el momento de ponernos serios en el país. El horno no está para bollos, pero como para que ahorita todo el mundo hable del avión y no hablen del desabasto de medicamentos que está de la fregada, ¿no? Entonces, pues sí, nos vamos con la finta de estos temas que son muy mediáticos, muy populistas, pero que en términos reales son... ¿Qué tal si no se vende el boleto que se ganó el avión, no? Otra vez el problema, y ya van a lucrar con... Pero yo no sé si lo puedas rifar, porque no es de ellos. No es tuyo el avión. O sea, ¿cómo vas a rifar algo que no es tuyo? Es como voy y saco en Electra una tele y la pongo a rifa, ¿no? A ver, me va a decir Electra, oye, espérate, yo tengo la factura. No tenemos ni la factura del avión. O sea, entonces, para mí de entrada la rifa me parece inviable porque no tenemos la factura del avión. ¿Algo más? Gracias. Muchísimas gracias, senadora. Buenos días. Y queremos pedirles a nuestros amigos de las cámaras que por favor no se muevan.